A continuación, amigos, les presentamos algunas cabras, cabros que están disponibles y ustedes pueden adquirir. Este es el primer ejemplar, en este caso es un macho que están viendo por ahí, que está disponible. ¿Qué edad tiene? Muy bien, amigos, acá les presentamos un cabro alpino, ¿verdad? Que ustedes pueden adquirir por acá. Están ubicados por acá los amigos en Chalchuapa, Cantón El Tanque, ¿verdad? Con gusto podemos proveerle más información. Contáctenos por ahí. Ahí abajo aparece en la descripción el número. Caso les, si es hembra, le sacan tres botellas, ve amigo. Tres botellas. Sí, porque muchos quizás en este caso estén preguntando a ver las hembras, ¿verdad? Este es un machito. Sí, es un machito este. Llévelo caminando despacito. No le dé la ¿Cuánto le da de leche la cabra? Dos botellas, tres botellas, que diga. Acá les presentamos una cabra que actualmente está dando tres botellas de leche, amigos. También está disponible para todos aquellos amigos que andan buscando una muy buena cabra, ¿verdad? A ver, haga esa prueba para que los amigos vean pues que sí le saca leche, ¿verdad? Que no es mentira. Ahí está la prueba, ¿verdad? Que está bueno, ¿verdad? Llévela caminando despacito. Esta es la siguiente cabra, amigos, que está a disposición, que pueden adquirir todos ustedes. Ahí le va a hacer la prueba al amigo para que vean ustedes que sí está dando leche, ¿verdad? Que no es mentira, ¿verdad? Actualmente da 3 litros de leche, ¿verdad? Esa cabra. ¿No le ha puesto nombre? No. Algunos sí le ponen nombre. La edad que tiene, con gusto, se la pueden proveer y otros detalles más contactando al número por ahí del amigo o al nuestro, ¿verdad? Hoy sí, llévesela caminando despacito. Esta es la siguiente cabra, amigos, que está a disposición por ahí para que puedan comprarla, ¿verdad? Estamos ubicados por acá en Chalchuapa, Cantón El Tanque, ¿verdad? El amigo tiene a disposición estas cabras. 3 litros le están sacando a esa, ¿verdad? ¿No ha tenido cría o sí esa? Bien, ya tuvieron. ¿Cuántas tuvo esa? Esta tuvo dos, este parto que Ah, muy bien. Tuvo.
Eso es bueno saberlo. Hoy sí llevas el. Lo único ya tan grande, ¿no? Sí. Así agárrala. Así agárrala. ¿Es macho o hembra ese? Hembra, una. A continuación le presentamos dos hembras que están más pequeñas de edad, no obstante, son muy buenas, ¿verdad? Son hijas de la cabra cabecita. Ah, muy bien. Párala bien, a modo que se ponga bien. Ahí. ¿Esto es macho o hembra? Hembra. Ah, muy bien. También está a disposición para que quiera tener ahí, regalársela a alguien, comprarla para él mismo y tomar leche de cabrita. Vale. También ese amigo está en venta, ¿verdad? Así que ustedes pueden adquirirlo. Tiene una edad muy corta, ¿verdad? Le calculo unos 4 meses o 3. O no sé si me equivoco. O 2 queda. ¿Qué es lo que le dan de comer usualmente a esas cabritas? A esta se le da coyuntura, aguacate, desde miel paseca, concentrado. En ese caso a las pequeñas, ¿verdad? Y a los grandes, las cabras, ¿qué les dan para que rindan siempre con muy buena producción de leche? Concentrado lechero, 22%. ¿Y tienen alguna medida en algún cumbito, alguna paila? Una libra en cada vez que la comida. Una libra. Y pregunto dos detalles porque quien la compre, que sea por primera vez, quizás no va a saber esos datos, ¿verdad? Y a veces se deja llevar uno por lo que dice el vecino, ¿verdad? Pero qué mejor es que ustedes para proveer información, ¿verdad? Para que sean muy buenas cabras. En este caso de los cabros rejeros que tienen por acá, solo está uno, ¿verdad? Que es el capacete. Dos. El alpina y el otro, musgo, el gringo. Ajá, está muy bueno para que ustedes vean que va, si en este caso hembra, va a ser muy buena, ¿verdad? Para la leche. Que no tengan duda alguna.